A todas las escuelas, público en general, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la Fiesta de la Conservación del Suelo. Días pasados, en una de las tantas entrevistas que me hacen los medios de comunicación para esta fiesta, el periodista me pregunta ¿por qué seguimos haciendo la fiesta? ¿Qué pregunta es la del por qué? Los que han sido padres seguramente recuerdan cuando uno es chico empieza con el por qué y el por qué y el por qué. Y a veces no hay una respuesta para ese por qué. Yo en ese momento dije, por el hecho de que la idea fue que esto tuviera continuidad en el tiempo y que no quede solamente en hacer una terraza y evitar la erosión del suelo. Por eso se vino a buscar ayuda a la escuela, porque la escuela es la que forma a las personas. Gracias a Dios, continuamos y nos vamos adaptando a los tiempos, porque los tiempos cambian. En un principio era solamente conservar el suelo, después pasamos a conservar no solo el suelo, sino que el ambiente todo, y tratar de involucrar no solo al campo, sino que también a la ciudad, porque la ciudad está dentro del campo o el campo está dentro de la ciudad, depende cómo uno lo quiera ver, pero interactuamos todos los días. En un momento, en una de las entrevistas también decía que cuando surgió el famoso glifosato, parecía que habíamos encontrado la solución a todos nuestros problemas. Y como que no nos dimos cuenta de que el mundo o la naturaleza tiene un poquito más de tiempo que nosotros. Y por algo es. Así como nosotros evolucionamos y nos hacemos inmunes a determinadas enfermedades, las plantas también, porque tienen esa génesis en su origen, digamos, que es nacer, crecer, reproducirse y dejar la continuidad. Entonces era casi que se caía de maduro, ahora con el tiempo más que no, de que iba a salir una tolerancia, porque alguien queda para perpetuar la especie, si no, creería yo, seríamos un desierto. Ahora se está volviendo un poco más a lo natural, al sistema de agroecología que se llama. Hay una carrera ahora acá en Cerrito, que ya tiene sus primeros egresados. No sé si será el futuro, pero de que es más amigable con el medio ambiente lo es. Nosotros acá desde la fiesta no fijamos una postura ni tenemos una idea radicalizada. Siempre creemos que buscar la mixtura entre todo lo que está dispuesto o a disposición del ser humano en una razón justa y equilibrada puede ser la solución a muchísimos de nuestros problemas. Ya lo decía Paracelso, que fue considerado uno de los padres de la medicina: todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis la determina. Así que tratemos de buscarle la ecuanimidad a la producción y ser los más amigables con el medio ambiente. Ya para ir terminando, porque hay muchas actividades previstas para hoy, agradecer como todos los años a todas las instituciones que nos apoyan, el COPAER, sobre todo, que hace posible que realicemos las charlas. Muy especialmente este año quiero agradecer a la rectora de la escuela número 10 y a la directora de la escuela número 39, porque han hecho un trabajo enorme para poder tenernos aquí reunidos hoy a tanta cantidad de personas. A todas las escuelas que se han venido hoy a participar, entendiendo que es un día particular, la economía es particular en el país, no somos ajenos a eso, agradecerle infinitamente que se hayan tomado el trabajo, lo valoramos enormemente. A todas las autoridades que han venido, me siento más que halagado, nunca he tenido tanta gente que tiene que ver con la parte política y educativa acá en esta escuela. Yo sinceramente, de corazón, agradecido.
a la comuna también y a sus empleados que nos han dado una mano importante, al Instituto Técnico de Cerrito y a la carrera de agroecología que se han puesto desde el año pasado todo lo que es la parte de jornada campo de todos los chicos, un gracias infinita, porque sin ellos sinceramente se nos sería muy muy difícil llevar adelante esta jornada de todo el día. Y a todos ustedes por haber venido hoy, agradecerles y pedirles que tratemos de seguir trabajando en comunión con el medio ambiente. Muchas gracias.